Bueno, pues este es el trabajo que vamos a realizar hoy. Podéis hacer la que os digo que hagáis con matizada, pero podéis hacerla perfectamente de un solo color, blanco, negro, rosa. Pero si no, ya os digo también en el vídeo que podéis ir entremezclando. Desde aquí, no hace falta que lleguéis hasta el final. Aquí cambiáis de color. Hacéis como tres filas de estas y aquí mismo, si empezáis con verde, por ejemplo, pongamos que esto, ¿no? Y en el siguiente cambiáis a un verde más claro. Luego, así, lanas que tengáis de sobra, sobrantes, que es más fina alguna, pues ponéis doble hebra. Y ya está. Podéis hacer con resto de lana perfectamente este pañuelo que vamos a realizar hoy. Ahora, venga, lo iba a hacer con punto salomón y con punto red, pero no ha podido ser. He hecho nada más con punto red. También podéis hacerlo con punto salomón. En el siguiente tutorial os enseñaré cómo hacer punto salomón. Hola, buenas, ya habéis visto al principio de la musiquita y tal, la bufanda que vamos a realizar. Y quiero aclararos lo que es lana matizada o degradada o lana de colorines. No tiene nada que ver esto. Esta es una merino, Florencia. 100%, esto no es lo que necesitáis. Yo te digo, os digo porque queda esto bonito de esta bufanda, es la degradación de la lana. Entonces, para que veáis lo que es la degradación, mira cómo se ve. ¿Lo veis? Y ahora he desbaratado un poco de un ovillo para que veáis. Es un buen trozo que vamos a tejer de un color y se va degradando. Aquí hay un color crema clarito y luego va un color crema más oscuro y ya va empezando con el verde, luego otra vez empieza con el claro, otro verde, que no es que teje, es que hay muchas que dicen no, si son esas, no, no, las que tú veáis en el ovillo que venga así, que veáis un buen mechón de un color, ¿vale? Desde aquí hasta aquí que dé la vuelta. Entonces esto es una lana degradada, ¿vale? Que no conseguís la lana degradada, no hay problema, pero con colorines no recomiendo que la hagáis porque lo bonito de esa bufanda es la degradación de colores. Cogéis cuatro colores que más os guste y vaya tejiendo y a mitad del tejido cogéis y volvéis a unir otro hilo, otro color, tejéis como dos vueltas de un color, luego empezáis con otro. Y más o menos vais haciendo vosotros la misma degradación. Igual que cuando enseñe la flor, pues podéis hacer el pétalo de un color. Y cuando vayáis a hacer este pétalo, lo hacéis de otro color. ¿Vale? Y así podéis conseguir una degradación con resto de vuestra lana. Yo en este caso tenía esta que está muy bien. Es 100% lana. Es de Australia. A ver qué pone aquí. 100% lana, tal. Pero tiene un grosor más grueso todavía que esta, pero que al final la conseguí yo la degradada. Pero no es lana, lana, es acrílica. Es la única que conseguí al final. ¿Lo veis que pone aquí bien claro? Que es acrílica, 100% acrílica. No la conseguí, acaricia Patty. No la conseguí y conseguí, pues por fin, aunque sea acrílica, la conseguí degradada. Pero que podéis, que la, mi idea era haberlo hecho de así, de restos de ovillo, del mismo grosor, ¿vale? Venga, y ahora os voy a explicar qué vamos a hacer, porque yo ya tengo la bufanda realizada y yo voy a hacer un trozo de cómo se hace el punto que he hecho red. Y os voy a explicar qué tenéis que hacer. Vamos a tejer como un rectángulo. ¿Vale? No se define entero como un rectángulo, pero lo es. 110 centímetros para arriba, 95 de ancho. Centímetros. Mi grosor de mi lana es de 2 milímetros. Y yo he utilizado con esta lana, yo he utilizado 169 cadenetas. Lo dijo en inglés, en italiano y en portugués. Y esto es múltiplo de 5 más 13. ¿Vale? ¿Por qué 13? Ahora lo veréis. Porque para que haga el recuadro, el último, tenemos que terminar con 13 puntos. Y para ir haciendo las cadenetas que queremos
y el largo, el ancho que vosotros veáis, que vuestra lana a lo mejor es más fina, que veáis que tenga 95 centímetros a lo mejor, o entra más puntos, ¿vale? Yo dejo el grosor de mi lana, pero si vosotros la tenéis más fina o si la tenéis más gruesa, pues a 95 centímetros, ¿vale? Con este grosor, estos puntos. Que tenéis otro grosor, 95 centímetros de ancho, 110 de alto. Y otra cosa que voy a explicar, bueno, vamos a empezar a hacer lo de la cadeneta y ahora os lo explico. Las flores ya os lo explicaré en el siguiente paso. Pues, ¿cómo vais haciéndolo? Pues hacéis esto. Contáis para conseguir 95 centímetros o 169 puntos si tenéis la lana de 2 milímetros, ¿vale? Y para hacerlo vais contando 1, 2, 3, 4 y 5 y seguís 1, 2, 3, 4 y 5, 1, 2, 3, 4 y 5 hasta que haga 95 centímetros. Yo voy a hacer más 13 ahora, por eso os digo 5 más 13, porque el recuadro del último tenemos que tener 13 puntos. Y contamos, ponemos un marcador para saber a dónde está, para luego no volver para atrás. Bueno, yo no encuentro el marcador, voy a poner un imperdible. Y ahora contamos 1, aquí ya pongo, para no tener que contar para atrás, 13 puntos. Ponéis un marcador. Eso hace 1. Ponemos un marcador. 1. Ponemos un marcador para no luego contar para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Quitamos nuestro marcador y aquí vamos a hacer un punto alto. Vamos a hacer el punto alto donde hicimos la primera cadena. ¿Vale? Y ahora contamos 1, 2, 3, 4 y ahora contamos 1, 2, 3 y 4 y a la quinta hacemos, agarramos, cuento 1, 2, 3, 4 y a la quinta. Hacemos un punto doble alto. Un punto alto. Luego ya será el punto doble alto. ¿Veis? Y contamos otra vez. 1, 2, 3, 4 y 5. 4. Y 5, sí. Y contamos 1, 2, 3, 4 y 5. La quinta hacemos, cogemos la lazada y en la siguiente vuelta vamos a hacer doble punto alto. Y otra vez 1, 2, 3, 4 y 5. Esta bufanda también podéis hacerlo con el punto Salomón, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5. Con el punto Salomón, que es, yo iba a hacer otra muestra del punto Salomón para vosotras, para hacerlo este, iba a hacer otra bufanda con el punto Salomón para que vierais las dos formas. Pero no, ya no puedo hacerlo. Estoy en una época que tengo alergia y no puedo grabar, apenas. Tengo que parar 2x3 porque estornudo. Bueno, entonces ahora subimos. Este recuadro se va a quedar mejor una vez que subamos.
Entonces vamos a subir con 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Damos la vuelta al trabajo y vamos a hacer el punto entre la punto que ahí metemos el ganchillo, el punto que teníamos alto de la vuelta anterior. Sacamos ganchillo, metemos por aquí atrás, sacamos la lazada y vamos a hacer doble punto alto cogiendo desde ahí la lazada, ¿vale? Y ahora contamos 1, 2, 3, 4 y 5 y hacemos lo mismo que hemos dicho antes. Sacamos la lazada, metemos en el siguiente recuadro el ganchillo, lo sacamos por aquí, metemos la lazada y sacamos y hacemos doble punto alto de esa forma, ¿vale? Y así hasta arriba. Y yo como he dicho, 95 centímetros de ancho, 2, 3, 4 y 5. Lazada en el ganchillo. Lo metemos aquí, entre media del punto alto que hicimos de la vuelta anterior. Sacamos ganchillo. Volvemos a meter ganchillo en el recuadro anterior. Y sacamos para que sea doble punto alto. ¿Vale? Y ahora hacemos 1, 2, 3 y 4. Y este que hicimos de 13 ahora se queda rectángulo en cuanto hagamos esto. 1, 2, 3, 4. Y a la quinta. Si es que me deja, claro está. Ahí. Sacamos la lazada, metemos por detrás, volvemos a sacarlo. Una lazada, me he metido dos. Dos lazadas y ya está. Punto alto. Ahí lo tengo que volver a hacer bien. ¿Veis? Entonces el recuadro se queda bien, por eso era múltiplo lo que os dije, 5 más 13. ¿Vale? Y ya solamente es contar lo mismo de siempre. 1, 2, ya todo es igual. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Podéis hacerlo con punto salomón y esta bufanda también. Sacamos la lazada, sacamos por aquí y doble punto alto y 1, 2, 3 y 4. Estoy con el resfriado de la alergia, madre mía. Sacamos y así ya continuamente hasta que hagamos. Es otra cosa que os voy a decir: 95 centímetros, 110. ¿Cómo he hecho yo para que se quede en multicolores lo que habéis visto en mi bufanda? Pues yo empecé con marrón, un trozo, luego verde, marrón, aunque entre medio de esto yo puse un verde esmeralda, porque quería meterle ese color. Si os dais cuenta, yo le metí, aunque yo tuviera las dos lanas matizadas, yo le metí entre medias del marrón y el verde, este verde esmeralda, porque quería hacerlo, ¿vale? Es un juego que podéis hacer. Y lo último, verde, o sea, no he hecho bien esto, que queda todo correlativo. Y aquí al último, verde. ¿Vale? Marrón, verde. Y así os sale degradado de esa forma. Que queréis meterle algún color entre medias, porque os gusta, como a mí me gustaba este, le metí. Entre el verde y el marrón metí como dos líneas, tres a tercera, cambié. ¿Veis? Que es lo que podéis hacer con otros colores, lo que os digo. Ya sabéis, marrón, verde. Y ahora os voy a enseñar a hacer la flor. Bueno, pues ahora vamos a realizar, no sé si vamos a realizar,
tres, dependiendo de cómo yo lo vea, o tres flores juntas, dos grupos de tres flores juntas o de cuatro flores. Yo ya, dependiendo de cómo lo vea la bufanda, os diré si queda más bonita de tres o de cuatro, porque yo la iba a hacer de otra forma y no quedaba bien. Total, os dejo aquí para que sepáis, tenemos que juntar este pico con este pico, ¿veis? Así todas las flores, ¿veis? Y aquí está muy mal dibujada, pero bueno, es para que entendáis lo que vamos a pillar las flores. Podemos hacer o de tres o cuatro flores, dependiendo de la lana. La mía es que es un poco gruesa, de 2 milímetros, hubiera sido 1 milímetro o así. Además, mis flores salen más pequeñas, y hacer más pequeña hago 4, pero que no lo sé todavía, ¿vale? Yo voy a hacer, por eso os recomiendo que veáis mi tutorial, veáis el final de mi tutorial, para que sepáis si yo voy a poner 3 o 4 flores, porque veo el error de muchas que ven un poco del tutorial y ya no terminan de verlo, y luego empiezan a preguntarme. Entonces, que por favor veáis todo el tutorial para saber qué es lo que vamos a hacer con el trabajo, ¿vale? Son por ahora 3 flores, quizá haga 4. Ahora os voy a enseñar a hacer la flor y cómo se debe de juntar la flor con otra flor para que hagamos una ristra de 3 o de 4, ¿vale? Pues venga, vamos a empezar a hacer, y antes de terminarla vamos a hacer una cadena. 1, 2, 3, 4 y 5 4 y 5 y 6. Dos cadenas son las de separación, ¿vale? Dos cadenas van a ser de separación. Y ahora vamos a hacer, en el primer punto que hicimos, 1, 2, 3 y 4, y dos de separación. En la primera que tuvimos, que hicimos, vamos a hacer un punto alto. Dos cadenas de separación, vamos a quitar esto, y un punto alto en la primera cadena que realizamos, y así hasta que tengamos 6 separaciones de, vamos a hacer 5, y la sexta os digo cómo la conseguimos, ¿vale? 1, 2, hacemos hasta quinta, y la sexta la conseguimos con la separación de dos cadenas. Y aquí está, 1, 2, 3, 4 y 5, y la sexta la vamos a conseguir haciendo las dos cadenas de separación, 1 y 2, y hacemos un punto alisado, el 1, 2 y 3, en la tercera cadena que hacía nuestro punto alto, un punto alisado, ¿vale? Y tendremos 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora nos pasamos a la siguiente cadena con un punto bajo, y vamos a subir con una cadena 1, 2 y 3, y vamos a hacer 5 puntos altos en esta separación, en la primera separación, 2, 3, sin contar de la cadena, 3, 4 y 5. Y ahora lo mismo que hemos subido con 3, vamos a bajar con 3, 1, 2 y 3, y cerramos con un punto bajo nuestro primer pétalo, ¿veis? Nuestro primer pétalo, estáis viendo, ¿no? Ahora nos vamos al siguiente clato con un punto bajo, y otra vez subimos 1, 2 y 3, y 5 puntos altos en este clato, sin contar de la cadena que hemos subido, 1, 2, 3, 4
y 5. Y bajamos 1, 2 y 3. Y cerramos con un punto bajo nuestro segundo pétalo. ¿Veis? Pasamos al siguiente separación con un punto bajo y subimos. Así nos vemos aquí. Ya hemos hecho 6 pétalos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. He terminado con un punto bajo. Y ahora vamos a coger el ganchillo. Y en estas separaciones que tenemos, vamos a hacer un punto bajo. ¿Veis? Y contamos 1, 2, 3, 4. Con 4 es más que de sobra. Volvemos a coger de aquí la separación esta y hacemos un punto bajo. Hacemos cadeneta, cadena hasta llegar a la siguiente separación. Y otra vez contamos 1, 2, 3 y 4. Y vamos a la siguiente separación y cerramos con un punto bajo. Así hasta que consigamos 6. Y esta es la última que tengo. Y hacemos punto bajo. No hace falta hacer un punto deslizado con la primera cadena. Y tenemos que tener 6, ¿vale? 1. Pongamos que aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 cadenas tenemos que tener aquí. Entonces, ahora abrimos así el pétalo para que no nos estorbe. En la primera cadena nos vamos a pasar con 2 puntos bajos, 1 y 2. Y vamos a subir 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Que tenéis la lana más fina, subí con 10 puntos. Y si es la lana más fina, ahora vamos a enrollar 4 veces. Vamos a hacer un punto alto con 5 lazadas en nuestro ganchillo. Si la tenéis más fina, tenéis que enrollarla 5 veces. Nosotros vamos a enrollarla 4 veces y se hace así. En esta primera no vamos a hacer separación de cadena. En la siguiente sí hacemos separación de cadena. 1, 2, 3 y 4. Nos venimos a la cadena y vamos a sacar de 2 en 2. 1, 2, 3, 4 y 5. Que si es fina, la enrolléis 5 veces y sacáis 6 veces. La lazada, este punto alto es de 5 lazadas que sacamos. 5 veces sacamos la hebra. Una separación de una cadena, una vez que hayamos hecho la subida y esta, ya la siguiente tiene una separación de una cadena, ¿vale? Y otra vez, 1, 2, 3 y 4. Y sacamos de 2 en 2, 2, 3, 4 y 5. Tenemos que hacer 6 bucles, 6 puntos altos de 5 lazadas sacadas, 6, sin contar este, 6. Aquí estamos con la sexta, con una cadena de separación y 1, 2, 3 y 4. Y el sexto punto alto con 5 lazadas en el ganchillo. 3, 4 y 5. Y ahora igual que aquí, no hacemos la separación. Solamente entre medias de esto hacemos la separación. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con una separación de una cadena. Y ahora va lo mismo que hemos subido con 7, vamos a bajar con 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y cerramos con un punto bajo en la cadena que hemos empezado. ¿Vale? Y aquí tenemos nuestro pétalo. Y nos pasamos al siguiente cadena con 2 puntos bajos, 1 y 2, y subimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y 1, 2, 3 y 4,
Y sacamos de dos en dos este punto alto de 5 salidas. Bueno, se me ha desbaratado. Bueno, 1, 2, 3 y 4. Y nos vemos ya. 3 y 4 y 5. Y una separación de una cadena, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. Y una separación de una cadena, los bucles, los puntos altos que hay de 6 en 6. ¿Vale? Una cadena de separación, pero no la cuando subamos ni cuando bajamos. Ahí no hay cadena de separación. Bueno, pues ya nos vemos cuando tengamos el quinto en esta cadena. Antes de hacer la cadena, paráis, ¿vale? Que es como vamos a juntar el pétalo con la otra flor. A la quinta, ¿veis? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué he cambiado de color? Porque esta era una muestra que os estaba diciendo. En la siguiente toma vais a ver cómo, porque veis que se queda como rizada la flor. Y mira qué bien se han quedado así. Porque os enseño la de cómo tenemos que planchar estas flores, ¿vale? En la siguiente toma lo veréis. Ahora, ya sabéis cómo hacer la flor. La primera flor, siempre tenéis que hacer una primera flor, terminarla para poder enganchar cuando hagamos el quinto pétalo. Entonces subimos aquí, espérate, voy a subir con vosotras. Me meto con dos cadenas. Ya he hecho las dos cadenas. Hoy, madre mía, estoy de la alergia fatal. Bueno, pues subimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la séptima que nos pertenece, vamos a cogerla como he dicho del conjunto de tres flores, el pico de la tercera aquí y las otras tres que hay aquí, aquí la otra, ¿vale? Para que sepáis qué estamos haciendo. Entonces yo ya tengo estas tres cogidas, lo mismo voy a hacer de cuatro flores, dependiendo cómo yo la vea, por eso me gusta que veáis mi trabajo hasta el final, porque lo mismo cambio y no pongo cuatro flores, pongo tres. Entonces, contamos. Una, dos y tres. Tiene que haber tres abajo y tres arriba, ¿vale? Y contamos y vamos a cogerlo en la misma esquina del pétalo de esta, de la subida de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí, en la séptima, meteremos el ganchillo. Ay, con la alergia. Esto lo tenía todo grabado y todo lo desgrabé. Porque estoy de obra y para. Y un día sin querer empecé a limpiar el móvil porque estaba muy pillado de cosas. La tarjeta gráfica. Tarjeta de memoria. Bueno, y la séptima la terminamos aquí, ¿vale? En el quinto pétalo cuando empecemos para que os enteréis. ¿Veis? 1, 2, 3, 4 y 5. En el quinto hacemos la séptima, la cogemos con la tercera pétalo de la otra flor. Y ya terminamos nuestros bucles, nuestros puntos altos, 1, 2, 3 y 4. Y terminamos nuestros puntos altos. Vamos a hacer los 6 y nos vemos en el séptimo. Aquí la separación de una cadena, 1, 2, 3 y 4. Y nos vemos cuando vayamos a bajar. ¿Vale? A más es 6. Ya he hecho 1, 2, 4 más. Aquí ya estamos en el sexto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí que se iba a desbaratar. Un momento. Y 6. Cerramos. Y cuando vayamos a hacer la bajada de 7, cogemos
el tercer pétalo que le pertenece a la parte de abajo y le cogemos la punta y contamos igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en la misma esquina, metemos el ganchillo y empezamos, hacemos una cadena, la primera cadena que nos pertenece para terminar nuestro pétalo y 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y cerramos nuestro punto bajo y ya yo voy a hacer otro punto aquí y un punto deslizado. Lo haré largo para esconder ahora la lana y que no nos desbarate. Pondré la aguja lanera y un punto deslizado. Y ahora os enseñaré, veis que cuando yo he desbaratado este pétalo para enseñaros cómo agarrar, veis que está todo rizado, totalmente rizado. Pues en la siguiente toma vais a saber cómo quitar y que quede en perfecto uso el pétalo, que quede como queda este, ¿lo veis? Que queda planito. Bueno, pues nos vemos cómo planchar nuestras flores. Ya sabéis, yo mismo voy a hacer un conjunto de 4 o de 3. Ya depende si me gusta o no me gusta con 4 o me gusta con 3. Nada más. Porque veo que son unas flores demasiado grandes. ¿Vale? Vosotros ya decidís. Si queréis 1, 2, o 3 o 4. O si queréis suprimir esta y no la hagáis. Eso ya lo que vosotros decidáis y como veis que mejor queda. Mirad mi tutorial antes de... En el siguiente episodio, del siguiente parte es de cómo planchar nuestras flores. Porque si no las planchamos, se va a quedar totalmente rizada. No tiene cuerpo la flor, ¿ok? En la siguiente toma. Y vamos a intentar luego cómo vamos a agarrar las flores. Os lo explico ya aquí. Como os enseñé, que es como un rectángulo, ¿no? Y como es un rectángulo, no se queda parejo los picos, pero se hace a cosa hecha por esto. Porque vamos a poner las 4 flores o 3 que decidamos pilladas por la parte de abajo del pañuelo y las otras 4 o 3 pilladas en la parte esta del pañuelo. Y la forma de ponerse este pañuelo es doblándolo así y dándole la vuelta, y así es como queda este bufanda, que es un fulá, un pañuelo, ¿vale? De primera hora yo creía que iban unas flores aquí en el pico y no quedan en el pico porque quedan fatal. Yo intenté hacerlo así y queda fatal, ¿vale? Y así es como se nos va a ver y se va a entremezclar las flores. Esta se va a subir encima de esta y por eso se hace un rectángulo, para que a estas queden más libres. Si fuera sido un cuadrado, tapamos por completo las otras flores y hacer un rectángulo se nos queda de esta forma, ¿vale? Pues en el siguiente paso es como planchar nuestras flores y luego ya es como tenemos que enganchar las 3 o las 4 flores, ya depende de lo que queráis. Esto es lo que, ¿vale? Y con vapor, para que estos picos no se retuerzan. Lo vamos a encajar así. Y estos picos se queden lo más rectos posible. Porque ya sabéis que la lana tiende a retorcerse. Bueno, ahí yo fui y ella me dice que me guíe lo que pone aquí. Y bien en claro me pone que la plancha no. ¿No? Pues como no sabemos de qué calidad, creemos que es de esta misma calidad, dice ella, que poli no sé qué, acrílico más poli no sé qué, fibra de acrílico, o sea que es acrílica la lana. Total, que la vamos a planchar solo dándole con el vapor. Aquí yo no puedo poner el vapor, pon esto, dibujo. Lo pongo, a ver, que veáis, vapor,
Yo lo hago porque la extranjera lo vea y salga vapor. Vamos a ver si sale vapor. ¿Ves? Esto que os digo. Con el vapor. Hacerlo para que se estire lo máximo posible. Porque esta es una lana acrílica que no requiere plancha. Que vuestra lana si requiere, pues ponéis un trapo y lo plancháis. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Poniendo un trapo, tampoco creo que le pase nada. Es para que nuestras puntas se vuelven un poco, van a volverse un poco mejor. No veis que está como retorcida. Para que estas puntas se queden lo más tiesas posible. ¿Vale? En todas nuestras flores. Yo voy a probar con el vapor y si veo que es suficiente con el vapor, lo haré con vapor. Si veo que no es suficiente, pues la haré con un trapo. Que os dais cuenta, con el vapor, mira qué perfecta se ha quedado. Y sin vapor, mira cómo está todavía. Toda retorcida. ¿Ves? Y con el vapor se me ha quedado perfecta. Así que todas mis flores las voy a hacer. Entonces ya se queda como Dios manda en las puntas. Porque de por sí las lanas se retuercen. Y con nuestro vapor, pero poniéndole los alfileres, como he dicho, en las puntas, ponéis vuestros alfileres en la punta y estiráis. ¿Vale? Y así pues se va a quedar nuestras puntas perfectas. Bien estiradas. Que no, que podéis ponerle un trapo porque vuestra lana lo permite, pues mejor. Y la medida de la flor que no he dicho, no debe de superar de 14 centímetros, ¿vale? Si la hacéis más grande, por eso he dicho que si es la fina, una lana mucho más fina que esta, la mía mi, lana mi, tiene de milímetros, vamos a poner en este extremo. Pero hay lana más fina todavía. Yo no supero de 7 subidas de cadeneta, pero si es mucho más fina vuestra lana, subí de 10. Pero que no supere de 14 centímetros la flor. ¿Vale? Si no, saldría muy. Bueno, compañera, ya os dije que os iba a avisar. Pero voy a poner mejor la cámara. Un poco para acá. Ahí. Que si va a poner 4 en un lado y 4 no, voy a poner 4 en este lado que ya le he puesto, ¿veis? Os he hecho el dibujo para que veáis cómo lo he cogido. He cogido 3 cuadros de aquí. De esta parte he cogido 1, 2 y 3. ¿Vale? 3 recuadros. Y empezamos desde aquí. Esta es más fácil. Porque empezamos con los 3 recuadros, ¿veis? 1, 2 y 3. Este es el final, el pico. El 3. El 3 termina aquí. ¿Vale? Termina aquí. Recuadro. Y empezamos desde aquí. Esta es más fácil y terminamos con relativamente. Porque es un cuadro. Tenemos que ir tejiendo cada cuadro. ¿Entiendes? Cuando terminéis. A mí me ha sumado 45 centímetros y he cogido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 recuadros. ¿Vale? Y aquí 3. Aquí he puesto 4 flores en la parte de arriba del pañuelo. Y ahora yo voy a poner otros 3 porque me di cuenta que puse el cuarto aquí, no me gustaba cómo quedaba y lo voy a dejar en 3. Y vamos a empezar desde aquí y por eso es este el que voy a tejer con vosotras, porque este es más fácil, porque sabes que empiezas desde 3 cuadros y subes para arriba. No tiene complicación ninguna, pero esta tenemos que empezar desde aquí.
y tenemos que saber cuántos recuadros. Yo he contado 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 recuadros. Me cogerán dos flores. Y el último recuadro me cogerán 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar y vamos a tejer la parte de atrás de la bufanda. Esta, lo mismo que cogemos esta, lo mismo que empiezo aquí y termino aquí, pues vosotros tenéis que hacer lo mismo aquí, que esta es más fácil, la que queda en la parte de arriba. Empezáis de tercer cuadro o 7 centímetros. Aquí lo he borrado, 7 centímetros. Ese trozo de aquí a aquí tiene 7 centímetros, ¿vale? Siete. Tiene de aquí a aquí. ¿Veis? Tres recuadros. Bueno, pues vamos a empezar con el la parte de abajo. Este de aquí. Entonces yo voy a contar que he dicho que son 10. Esperemos que sean 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Veis? Desde aquí voy a empezar a coger mi flor. Y tiene tres pétalos. ¿Veis que nos hemos juntado así? Y siempre se empieza el tercer pétalo en esta punta. Lo mismo que se empieza, se termina en el final. En este caso se terminará en esta punta, ¿vale? Pues vamos a empezar a hacer los 10. Voy a contarlo otra vez por si acaso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí. Y vamos a empezar. Aquí dejamos un poco la hebra larga porque apenas tiene sujeción este hilo, entonces lo voy a dejar larga para luego poner la aguja lanera y esconderlo por aquí y hacerle para que esté más sujeto tanto en el principio como en el final. Voy a hacer eso. Y empezamos, lo dejo un poco largo ahí. Y hacemos dos puntos bajos. Dos puntos bajos. Y bajamos. Uno. Dos. Tres. Espera, la cámara está mal. Y me voy a salir de cámara. Y cuatro. Y lo que os he dicho. Cogemos el pétalo. Este. Estáis aquí, uno que está junto con el otro, ¿veis? Nos aseguramos que esté bien, porque puede estar liado. Lo cojo con el imperdible, ¿ves? Así podréis estar más segura de que nos vamos, ¿ves? Un imperdible, ¿vale? Bueno. Pues 4 y cogemos, veis, este es el que está agarrado con este, 1, 2 y 3, la punta del tercer pétalo en la misma esquina del último pétalo que hicimos las cadenas para bajar. Hacemos una cadena y subimos 1, 2, 3 y 4. Y nos saltamos un recuadro a otro recuadro, ¿vale? Y aquí realizamos otro cadena y bajamos 1, 2, 3 y 4. Y vamos al siguiente pétalo, ahí poniéndolo bien, que lo veáis. Cogemos la punta del siguiente pétalo. La esquina del pétalo de las cadenas que terminábamos para abajo. 2,
y 4. 2. 1, 2, 3 y 4. Y nos vamos al siguiente recuadro. Y realizaremos una cadena. Y 1, 2, 3 y 4. Aquí vamos a ir a la mitad del pétalo, ¿vale? ¿Veis? 1, 2, 3, 1, 2 y 3, pues la mitad del pétalo. Vamos a agarrar, hacer la cadena y subimos. 1, 2, 3 y 4. Que si queréis hacer esta parte con 4 flores, hacerlo. A mí no me gusta cómo queda porque queda demasiado arriba la flor. Entonces, pues, hice la prueba, no me gustó y por eso he decidido no hacerlo. Nos vamos a esta esquina del pétalo y realizamos una cadena. Y subimos 1, 2, 3 y 4 al siguiente recuadro. Estamos aquí, ¿veis? Voy de recuadro a recuadro. Y ahora en el siguiente. Uno, dos, tres y cuatro. Me voy a esta esquina. Ya como expliqué esto, para venir aquí ya no grabo más porque así ya todo, ¿vale? Vamos a esta esquina. 1, 2, 3 y 4. Y al siguiente recuadro. Y ahora, aquí vimos que cogimos la mitad del pétalo, pero aquí no vamos a cogerlo porque la flor está para abajo, ¿entiendes? Entonces, si la cogiéramos, le haríamos una forma rara a la flor, al pétalo. Entonces nos vamos de aquí, de los pétalos que tenemos juntos, son los únicos que vamos a saltar de aquí a esta esquina, ¿vale? A esta esquina, a esta esquina, nos vamos a saltar. Y 1, 2, 3 y 4. Y nos vamos a la esquina esta. No lo cogí bien. Y 1, 2, 3 y 4. Para que la vayáis viendo. Quito el imperdible. Y me voy al siguiente recuadro. Y ya lo mismo que antes. 1, 2, 3 y 4. Esquina. Y luego cogemos la mitad del pétalo. Esquina. O sea que ya no tiene sentido que siga grabando. Porque era para que entendierais a dónde teníais que saltar. 1, 2, 3 y 4. Y nos vamos al siguiente recuadro. Y 1, 2, 3 y 4. A la mitad del recuadro, a mitad del pétalo, ¿vale? 1, 2 y 3, la mitad, aquí. Y 4. Y vamos al siguiente recuadro. 1, 2, 3 y 4. Y 1, 2, 3 y 4.
Vamos al último recuadro de aquí. Este ya es la esquina. Esta es la esquina ya. Vamos a coger en la siguiente esquina este pétalo, ¿vale? Que es el que nos saltamos. Después de aquí a aquí, ¿eh? Recordad que tenéis que saltaros. Entonces, 1, 2, 3 y 4. En la misma esquina. Y 1, 2, 3 y 4. Vamos a quitar el perdible. Pero vaya que si cojo unos recuadros más de aquí, en vez de 5, como he dicho, a lo mejor cojo más, no lo sé, es orientativo, ¿vale? Yo sé que teniendo 10 recuadros para arriba es como a mí me gustaba cómo quedaba la bufanda, cuando ya la he puesto en el maniquí y cuando me la he puesto yo. Veis, aquí ya nos hemos dado la vuelta a la que es la esquina. Aquí, me he venido aquí, en el mismo recuadro, aquí. Y ya está. Y ahora me bajo. Uno, dos. Espérate, a ver si está bien, porque así, está bien. Ven, en la misma esquina, casi en el mismo recuadro, he pillado este y este. En el mismo recuadro he cogido los dos. Tres y cuatro. Aquí es donde nos saltamos, ¿veis? Lo que os digo, los que están pillados, los pétalos que están pillados, no saltamos aquí, no nos vamos al medio, no, aquí. Dos, tres y cuatro. Y ya si nos vamos al siguiente recuadro, ya estamos, para que sepáis por dónde vamos. Ya estamos aquí, ¿vale? Ya estamos aquí. Y uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Ahora siguiente recuadro. No lo cogió bien. Uno, dos, tres y cuatro. Este es el que cogemos la mitad del pétalo. Uno, dos y tres. En la mitad. Así. 1, 2, 3 y 4. El siguiente recuadro que está aquí. 1, 2, 3 y 4. A la esquina de ese pétalo. 1, 2, 3 y 4. Siguiente recuadro que está aquí. 1, 2, 3 y 4. Y ya hemos terminado, creo yo. Sí, ya hemos terminado. Esta es la última. Lo mismo que hemos empezado aquí, con el tercer pétalo, ¿veis? 1, 2 y 3. El tercero es el último. 1, 2, 3 y 4. Y cogeremos el siguiente recuadro. Y ya está, y voy a hacer un punto deslizado. Dejo la hebra, como yo he dicho, larga, bueno, menos larga, es lo que ya yo ya tenía un resto, ¿vale? Y así es como queda la bufanda en la parte de abajo. Me he sentado encima de esto, para que no se vea, es que está, hay viento. ¿Veis? Esto es lo que hemos hecho aquí. La parte de arriba empezamos a 3 recuadros o a 7 centímetros, una flor, pillando, ya sabéis, la misma esquina podemos pillar dos veces.
Y ya nos subimos para arriba, pero esta es fácil. Yo orientativamente os he dicho 14, lo mismo vosotros cogéis 12 o 15, eso tampoco tiene mucha importancia. Nada más que empecéis con tres recuadros por aquí, con una flor y que sigáis tejiendo. Este es más complicado porque tenemos que saber a dónde vamos a empezar desde aquí. ¿Vale? Voy a medir en centímetros, yo diré en centímetros porque eso sí que no lo había medido. En centímetros, esta es la esquina, esta es la esquina, 28 centímetros, ¿veis? Es lo que he cogido aquí, y aquí, 28 centímetros, y de aquí, de esta esquina a la otra, he cogido 12. doce centímetros, ¿vale? 12. Y vamos a ver cuántos recuadros. Yo he dicho 5, no sé si han sido 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, 6. Hemos cogido 6 recuadros. Uno más. Yo dije 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No, si hay 6, yo no conté el de la esquina. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? 6 recuadros. Y hasta ahí, ahora ya con la aguja lanera, tanto el principio como el final, vamos a esconder el hilo y a dejarlo arreglado lo más seguro posible. Con la aguja lanera, lo primero que voy a hacer es el nudo de costura y luego ya escondo, porque luego no me queda apenas hilo el nudo de costura. Esto es lo más importante. Y ahora ya va escondiendo. Escondemos por aquí. Bueno, se me ha salido. Y en la otra punta hacemos lo mismo. ¿Vale? Para que se asegure un poquito más la hebra que empezamos, que no está muy segura, que digamos. Tiramos de la hebra. Escondemos todo lo que podamos para que quede firme. Hacéis un nudo de costura antes de empezar a esconderlo y ya está. Y así tiramos y ya cortamos el sombrante y así nos aseguramos que nuestro final queda más. Aquí hacemos lo mismo, ¿vale? En esto hacemos lo mismo, hacemos un nudo de costura y escondemos la hebra. Y ahora os voy a enseñar cómo queda. Le he puesto en el césped para que veáis, así se dobla, veis que no está parejo, ¿no? Ahora doblamos la parte esa de arriba. La voy a doblar para que la veáis. ¿Veis? Así dobla. Y ahora cruzamos este pico por aquí y el otro pico por aquí. Para mí está un fular o un pañuelo. ¿Vale? Y así. Ahora voy a poner una maniquí para que veáis. Bueno, así ha quedado. Por eso ponemos 4, porque así queda esta flor asimétrica a la otra. O sea, 4 aquí y 3 abajo, ¿veis? Porque así, si yo ponía otra más, se me subía al hombro y ya no me gustaba. Así que por eso he quitado una flor. Hemos puesto 4 y 3. Que queréis hacerla la cuarta, que caiga casi al hombro, eso ya a vuestro gusto, ¿vale? Pero que yo quería haber hecho este vídeo tutorial con otro punto, que hubierais visto el punto Salomón con el matiz rosa y celeste de esta bufanda, pero no ha podido ser. Demasiado que he terminado esta, que he tenido bastantes problemas con ella para poder terminarla. Bueno, espero que os guste, que aunque haya sido tarde, pero por fin está terminado. Mejor tarde que nunca, ¿no?
A mí me encanta, la verdad que me encanta cómo queda y además abriga bastante, ¿eh? Porque cuando yo la hice en su momento hacía frío todavía, lo que era la bufanda, el pañuelo en sí, aquí le decimos fulá en España, yo me la puse y abrigaba bastante. Ahora ya estamos en mayo, yo empecé a hacerla en febrero, aunque haya hecho muchos tutoriales después, pero han ocurrido varias cosas que no podía terminar esta pañuelo bufanda. Pero ya por fin está aquí, sobre todo la que me pedía tanto, perdona que haya tardado tanto, pero aquí la tenéis ya. Bueno, terminada, espero que os guste, dedito arriba y hasta la próxima. Si os suscribís, todo lo que yo cuelgue lo veis. Enseguida tenéis una notificación de YouTube de que Virgen Arte ha colgado un vídeo. Venga. Hasta la próxima y espero que os guste. Chao.